Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias. Ana María Aldón confesó en Viva la Vida lo mal que se encuentra al haberse abierto ante los espectadores y que no haber recibido el apoyo que necesitaba en su hogar. Desveló que Ortega Cano no ha reaccionado a su llamada de atención y eso le entristece. Ahora, parece que el torero sí que ha estado atento a las palabras de su mujer y tiene algo que decir. La reacción de Ortega Cano a las palabras de Ana María Aldón en Viva la Vida. Es José Antonio Avilés quien se encarga de desvelar la reacción de Ortega Cano a todo lo que ocurrió el sábado en Viva la Vida. Tenían un viaje previsto para hoy por la mañana, tenían que coger un vuelo a las 7 para ir al bautizo de un familiar, pero él ayer a las 11 de la noche dijo que no iba al bautizo. De hecho, según Diego Arrabal, ella ha puesto una imagen de ella con su hijo, pero no con su marido. Avilés termina de aclarar su información, no sé qué ha pasado, ha ido al final, sí, pero en ese momento no quiso ir. Ante esto, Emma García opina lo siguiente, está claro que hay una pequeña discusión. Las reacciones de los compañeros de Ana María Aldón, creo que hay cosas contradictorias. Cuando haces público un conflicto personal, no puedes decir a nadie que no opine, es lo que piensa Kiko Matamoros al respecto para añadir que su compañera lleva mucho tiempo pidiendo su sitio. Por su parte, Avilés opina que Dios quiera que a Ortega Cano no le pase nada, porque a ella le caería el 2 de mayo, ella viene a decir que todos opinan de su relación cuando ella considera que su matrimonio es cosa de dos. Ana María Aldón busca una vivienda en Madrid. Diego Arrabal, por su parte, cuenta que Ana María lleva un tiempo buscando otra vivienda en Madrid, información con la que también cuenta Marisa Martín Blázquez, que aclara que lo que quiere es algo propio, una especie de estudio, como un taller, en el que invertir. Avilés cuenta que cuando grabaron Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, Ortega Cano puso muchos problemas a la hora de grabar. Si tu mujer tiene que grabar, no entiendo que pongas tantas pegas. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.